Pero bueno, lunes. Otro día más en directo. Otra semana más consecutiva. Es posible. El jueves no vine porque no pude. Estaba el tío Mariano. Cago en la leche. Bienvenidos otro día más a The Binding of Isaac. Sí. The Binding of Isaac. Y sí, me he cambiado el nombre. Me he cambiado el nombre porque estoy haciendo un plan. Estoy reuniendo un equipo. No, ya tengo el equipo, pero estoy haciendo un plan para, bueno, pues para hacer volver bien. O sea, van a cambiar muchas cosas. Va a haber vídeos este año. Este es el bueno. Este sí. Este seguro que hay. Entonces me estoy cambiando todo y me estoy planificando todo. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo creo que sí. Yo creo que esta es la buena. Yo creo que sí. Ya he... o sea, ya he hecho muchas cosas, ¿eh? En lo que llevamos de año. O sea, uff. A ver, 5 minutos sin amigos. Sí, sigue habiendo 5 minutos sin amigos. Eso está claro. Ya está. Estamos preparando ya la mid-season. Mi curso continúa. A ver... A ver. Este año, nuevo yo. Sí. Nuevo CRLX, sí, porque tengo mi nombre normal. Ya no soy Records. Antes me puse CRLX Records en el Twitch porque no lo tenía. O sea, no era listo. No era gato listo bombardear en Endesa. Me puse, dije, a ver, voy a hacer directos y solo voy a subir cosas al canal secundario, al de CRLX Records, que en YouTube sí tengo dos canales porque los bots tienen que ir a algún lado. Que ha culado, claro. Pero no era listo, no era listo. CRLX Studios está bien, si es que está bien. Si es que, y CRLX está en los dos. O sea que... Ya está. Ya, y el Twitter también me lo he cambiado, porque el Twitter era Carlos Ratpack desde toda la vida, desde que me he hecho Twitter, desde siempre. Desde yo que sé. 8 años. 9 años, no sé. Pero he dicho, mira, ¿qué más da? Me he puesto CRLX Studios también. Si es que en todas las otras redes soy CRLX Studios. ¿Para qué liar a la gente? ¿Para qué? Y lo he cambiado todo. Y lo he puesto todo un poco en línea. Y me estoy viendo... ¿Y el LOL para cuándo? Que no hay LOL. Skyres, no hay LOL. En mi canal no hay más LOL. Se jugó LOL 2 veces. Tercera vez. Meta de... Ponemos meta de puntos. Ponemos meta de puntos, ¿eh? Tengo meta de... Espérate. Tengo meta de normal. Meta de LOL, ¿vale? Espérate, que viene una cosa. ¿Cuántos likes? No hay likes aquí. Mira, vamos a... Se viene, ¿eh? Prepárense. Prepárense, amigos. Cancelar. ¿Cómo se cambia esto? Finalizar meta. Gestionar metas. Atentos, ¿eh? Espérate. 400 seguidores. Se viene LOL. LOL y Clio. Iniciar meta. ¡Ya está! No, a mí me piden algo. Pum. Aporto. Pum. Ya está. A los 400 seguidores. Especial LOL. Son 30 solo, ¿eh? No sé. No sé ni cómo se juega ya. Será eterno. No lo sé, no lo sé. Tengo planes para mejorar todo. No lo sé. Pero bueno, aparte de eso, estaba como echado para atrás. Pero... Ay, joder. Aparte de eso, os tengo que enseñar el regalo más loco y top que, madre mía, que me han hecho en mi vida. O sea, Me voy a levantar porque si no puedo... Está muy alto. La señorita Letola me hizo el muñeco Mischievous. O sea, mira cómo baila. No puedo, ¿eh? Me voy a dejar. Me voy a dejar porque lo... Mira cómo baila. O sea, no sé manejarlo. Creo que necesito dos palos. Y un sobre con 10. Mira, 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 mira. O sea, eso es una locura, ¿eh? Pero creo que necesito... Porque solo tengo un palo. Y creo que necesito dos palos. Mira, 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 mira. Buah, mira, esto es una locura, ¿eh? O sea, es muy difícil hacer que baile. Y tiene las manicas aquí que digo, se va a romper. Pero no... No sé, no se rompe. Me da cosa que se rompa. Pero bueno, aquí está. Dicho, lo voy a poner a dormir. Ahí. ¿No te vi, Pinocho? Sí, ya lo sé, pero que lo ha hecho Elena y le ha puesto un palo, no sé por qué ha querido, no sé. O sea, son dos palos, es que... O sea, a ver, no soy yo marionetista, pero tiene que ser un palo para las manos y un palo para el cuerpo. Porque si no, mueves todo a la vez. Y eso no tiene gracia. O sea, pero es muy bonito y está ahí y no pasa nada. O sea, es un palo de... Es un palo de la calle. O sea, no... Sí, eso no es lo importante. Lo importante es que está re loco, o sea. O sea, es que el whimsical creature ese me hace mucha gracia. Me encanta. O sea, me da mucha risa. Y Elena es muy bonita y me hace cosas. Regalitos. Voy a beber un poquito de agua de... Y baila. Y quiero que baile como en los vídeos, pero es que, joder, no es fácil, ¿eh? También es verdad que si tú lo estás viendo desde arriba, pues no es lo mismo. Porque no ves cómo baila. O sea, ves que baila, pero no lo ves bien. Pero bueno, es por acceso. Y me da risa. Y si tuviera bien el setup, le pondría una recompensa o algo. Pero es que ahora mismo no todo no puede ser. Y también tengo un teclado que no está aquí, porque no me cabe, o sea, no me cabe ahora mismo. No, es que no me cabe, o sea, ¿dónde lo pongo? Un teclado USB, claro, bueno, si quito el mando sí me cabe, pero si estoy jugando, ahora mismo no me cabe. O sí, depende, de si quito el móvil, bueno, es un poco el lío. Es que esto es un lío. Claro. Tengo que usar el modo web, claro. Pero bueno, tengo como un mini teclado chiquitico de esos de macros que también me ha regalado la señorita Letola, que puedo ponerle cosas para el OBS, puedo configurar cositas y las haces con una tecla. Como el Stream Deck, pero no es el Stream Deck, claro, es un teclado chiquitico de macros. Que el Stream Deck es un teclado de macros también, o sea... Pero este es más chiquitico. No tiene los LEDs que, a ver, ayudan. Pero bueno, no pasa nada, o sea, es muy chuli. Brilla, pero bueno, no está aquí porque eso, no me cabe. Ahora mismo no me cabe. Y hay que programarlo y... Es complicado, ¿eh? O sea, no es que no sepa hacerlo, pero tampoco fácil no es. No es... ¡Hala! Ya está puesto. Que el Stream Deck me pasó igual, o sea, yo lo puse y dije... ¿Ahora qué? ¡Oh! Está mal el... ¡Oh! Winston, te has equivocado, Winston. Ya no es Carlos Ratpack. Bueno, luego lo cambio. Pues eso. Yo puse el Stream Deck. Winston pone el anterior, arroba... Es que no lo he cambiado, lo puedo cambiar ahora. Se me ha olvidado si no lo cambio ahora. ¿Dónde era? Eso, el Stream Deck cuando lo puse también es muy grande y tiene muchas cosas. Y dije, ¿qué hago con él y cómo lo hago? Y me estuve literalmente 2 horas en clase aprendiendo a usarlo. 2 horas. Y luego lo puse en práctica y otro rato viendo lo que podía hacer y tal. Pero bien. Y están guays ambas cosas porque valen para cosas distintas. E iguales a la vez. Depende, es que depende, porque como son macros, puedes hacer con lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y lo que tú quieras. Pero claro, tienes que saber hacerlo. Timers, no. Chat commands. Twitter, Twitter, Twitter. Aquí está. Ya no. Ya es... ¿Esto? Ok, ya está puesto. Pues eso. O sea, por ejemplo, en la web de... En uno de los vídeos del Stream Deck tienen un ejemplo muy fácil. O sea, que lo echan enseguida en el vídeo, que el tío le da un botón y se empieza a abrir. Se abre el OBS, se abre el no sé qué, el directo, en un programa, se abre un juego. Y todo con un botón. Y yo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues tú te puedes poner una secuencia de comandos que te empieza a abrir todo. Todo lo que tú quieras. Y yo, a ver, lo primero que me mareo si haces eso. Y lo segundo, el proceso mental. Y bueno, mi ordenador no sé qué tal se lo comería eso, porque también, claro, esto es un portátil. Y no es que no vaya a funcionar, pero son macros y puede que las cosas se ralenticen o se peguen unas con otras. No. A ver, el... ¡Hombre! Aquí está el famoso Twitter. Sí, este es. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pero bueno, bien, eso. Que se vienen cosas. De momento se viene Isaac, que no se ve. Es que estoy subiendo un vídeo a 5 minutos sin amigos, que no se ha subido, le falta un poco. Digo, a ver si me va a petar o algo. Bueno, de momento está ahí, que se suba. No sé. Entonces, le queda poco, le queda poco. Tendría que checar ahora para a las 6:30 o algo así. Y otra cosa importante es que el OBS lo han actualizado. Ahora es el 29.0. En teoría, o sea, se me estaba colgando el OBS, no sé por qué. Bueno, puedo entender. Puedo imaginármelo. Pero se me estaba colgando al cambiar la escena al final del directo. O sea, tampoco hemos perdido mucho. Pero yo creo que con la nueva versión no debería colgarse ni nada de nada. Pero bueno, oye. Vamos a darle. Vamos a lo fácil, o sea... Vamos a terminar con el tonto este que le quedaba la voz Rus y mamá, o la otra mamá, o yo que sé, o su padre. Es mucho lío. Es mucho lío ir a mamá y a supermamá y hacerse la voz Rus y todo a la vez. Es un poco de lío, la verdad. Vamos a ver qué pasa y me lo pienso. Coño, qué susto. Ah, claro, llevo el pony porque tenía el Eden's Blessing ese. Me gusta este. O sea, que voy volando. Esto me puede ayudar bastante, la verdad. Pero bueno, eso, bien. Isaac, hoy ha sido primer día de clases para mucha gente, supongo, después de las vacaciones. Yo he tenido una excursión, o sea que tampoco es que hayamos dado mucha clase ni nada. O sea, bien, la verdad. O sea, sí, ¿para qué vamos a engañarnos? Ha estado bien. El poder este es ligeramente poderoso. Ligeramente. A veces no me gusta. Pero bueno, me parece bien. Volar, sobre todo volar. Es lo mejor. Ay, botero. Pero tengo poca vida, ¿eh? Ah, sí, bueno, porque este tonto empieza con esta vida, sin más. Hostia, perro. Oye, aquí hay como mucha gente, ¿no? Buen inicio, me gusta. Creo que hay posibilidades. Hay posibilidades. Joder, macho. Pero quiero guardar para el boss y tal, pero... tampoco... Bombardeo Endesa, tío. Bombardeo al tontito. Bombardeamos Endesa. No sé, no sé. ¿Le falta un ojo? Sí, ¿no? Sí, le falta un ojo. El emperador a la plancha. Sí, 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 sí. Sí que le falta, sí. O sea, es más flojo también por eso. Da para pensar, señores. Estoy destruyendo la máquina, pero que me da igual, ¿eh? Voy a pillar esto y nos vamos a ir. ¿Y me pillaría una llave por 3? No. Y esas monedas, pues mira, chicos. Oye, que tengan suerte en la siguiente vida. Vaya, vaya, vaya hostión, cuidadito. Joder, este compañero es muy bueno. Me gusta mucho y la hostia que me han dado también. Me voy a callar en los combates de boss porque esto es una vergüenza, o sea. Esto es una vergüenza. Sí, sí, está ahí. Bueno, booster pack. A ver, no es... igual no me lo tenía que haber pillado esta mierda. Bufón, fuerza... La luna, 2 de corazones. Dame esto. Joder. Puf. Buenísima. Buenísima. Igual lo tenía que haber mandado a tomar por culo. El emperador. Sí, vale, vale, esto ya está. Hermano, joder, me voy a comprar la llave. Me estoy molestando ya, Me voy a comprar la llave, pero me molesta. Fuerza, esto, ¿para qué quiero esto, tío? Oh, una llave por 3. No me la voy a llevar porque no merece la pena. No sé qué. 3.40, Ha empezado la run bien. Peligra. Bueno, vida y un trinket. Yo quiero que te diga, tío. Nada, esto no es muy bueno como trinket, pero de corazones, el emperador, el bufón, el emperador. Vale, ahora sí. Hombre, señor Beabo. Qué amable, siempre, siempre. Tenemos que hacer un tiramisú, Estaba pensando que va siendo hora de hacer un tiramisú. Con la nueva cámara. No sé. Algo me dice, Claro, yo diciendo, ¿y este cabrón por qué dispara tan lento y tal? Claro, que le falta un putísimo ojo. Habrá que gestionarlo, habrá que gestionarlo. ¡Ay, qué bichos aquí! Que lo bueno de los vídeos de cocina, siempre lo digo, es que te puedes comer lo que haces. Haces algo que está medio bueno, si te sale bien, si lo que... Y luego te lo puedes comer. Eso sí. Uff, el de opciones ese, Cuidadito. Vale, no tengo dineros, pero quiero eso. Pero no tengo dineros. Y hoy sí. Excursión. Con las dos recetas. Sí, sí, a ver, nos ha quedado bien, o sea, vamos. Mejor que mi casa. ¿Qué está pasando aquí? Hoy me he ido al ¿cómo se llama? Al Centro Cultural Fernán Gómez. Cuidado, Ahí es nada. que me muero. Hemos visto una exposición muy bonita, la que tienen ahora. Hemos conocido a una señora muy amable que trabaja ahí. Natural, no tipo, ya ves. De verdad, chico. Joder, siempre igual. Me tengo que comprar la puta llave, que no hay. Dagácegas. No me puedo ir sin pillarme eso. O sea, no. El muffin. La pizza. Es que la pizza... Joder, macho, la pizza. Ambas cosas son una puta mierda. No me va a dar nada, gracias. ¡Ay, solo me has dado una mosca! Joder, hermano. No te dan dos moscas, me han dado una. Ahí lo llevas. Ahí lo puto llevas. ¡Ah! ¿Cuál es el mío? ¡Uh, qué chulo! Ah, tiene miedo. Eso me va a joder. Joder con la pizza, loco. Eso es lo que pasa por no tener medidores y tal, para que te vean todo perfecto. Que yo creo que igualmente lo pedimos, pero... no sé. No es tan fácil. Ni siquiera te mueres, ¿eh? El zumo... y nos vamos de aquí. Sí, yo creo que medimos cosas y tal, pero aquello fue de propósito, pero bastante intenso. Que luego salió bien. No se grabó, pero salió bien. No se grabó porque como grabábamos con el móvil, pues me llamó mi padre y se cortó la grabación. Que no se ve mal el vídeo, ¿eh? No se ve mal. Para estar grabado con el móvil ese. Que no sé si es este o otro. Pero, oye. Hostia, perro. Pero claro, si te llaman, pues se te va a cortar. ¿Qué quieres que te diga? Dame esto. Gracias. Pero bueno, ahora tengo la cámara Super Pro. Y quiero hacer vídeos guapos porque se ve bien. Se ve bastante bien la cámara. ¿Para qué no vamos a engañar? Se ve súper bien. Se oye también muy guay. Que los vídeos afortunadamente se vean bien porque tengo el micro este. Pero aún así es un conjunto. Tú no quieres ir al cine y ver Avatar 4 en 240p. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya está feo. El puto mapa. Verga. Me voy a pillar el corazón y me voy a ir. Que te gastas, o sea, dices... vas de fondo mientras juego de Cells. Joder. Cuando salga la update del de Cells, me compro los dos DLCs, que no me compraba el otro. Lo pedí. Se lo pedí al señor Indy Catapult, alias Buzzard. Y bueno, a ver, me regalaron el primero. Pues chico, tampoco me va a regalar todo en mi vida, ¿no? ¿Qué es esta mierda, tío? Y yo les agradezco infinitamente su labor. Pero bueno, me lo voy a comprar cuando salga el del Castlevania. Y le damos, porque el Queen... no, The Queen and the Sea, pues no lo jugué, pues... porque, a ver, valía dineros. Y ya no tenía tiempo, pues ya. Pero está ahí. Está ahí. También he jugado mucho ya al Dead Cells. Que, o sea, tampoco que haya jugado 10 minutos al Dead Cells. He jugado... unas 150 horas o algo así, ¿sabes? Está bien. Suficiente. Vámonos, ¿no? Sí. Está bien. 150 horas está bien. Es que es difícil. O sea... es enjoyable, pero es difícil. Igual que el Slide Spire está guapo, pero es complicado. Y ya son mucha hora y a ver, pues... Hay más juegos, es que hay más juegos, ¿sabes? O sea, no, si solo hubiera ese juego, pues sí. Hay un chorro de juegos que me quiero pasar. Va a salir prontito Silk Song. Silk Song y... Quiero jugar así. Tengo una estricta. Es que joder. Es que engancha, ¿eh? Que Silson parece mentira y está al caer. Está al putísimo caer. Ojito, con lo que estoy diciendo. No se queden atrás, que Silson se viene. Se viene. Queda poco. Y en cuanto salga, de día 1 me compro el Game Pass ese de mierda, como coño se compre, que lo está en el Game Pass, y lo juego y me lo puto reviento, o sea. Y eso es así. Me pillo el Game Pass, digo, aquí viene el Game Pass. Se viene el Game Pass. Medio. Bueno, no pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Que el Game Pass está muy bien. El Game Pass es un ofertón que puto flipas. Pero que flipas. O sea, es que es nada de dinero. Tienes juegos todos los que quieras. Y dices, oh, pero no son tuyos. Y si dejas de pagarlo, te los quitan. Ah, ¿cuánto vas a jugar al juego que ya te has pasado? Pues no vas a jugar. Pero ya te lo has pasado, pues te pasas otro, ¿sabes? Es que qué tontería. Alba de Azazel. Puede estar bien. Mete una buena hostia esto, ¿eh? Ahora lo uso para el boss. A ver, la moneda, coño. No sé qué es esto. Joder, con el putísimo Minecrafter, macho, he pesado. Te voy a ir a la tienda. O sea, necesito ir a la tienda. No tengo nada, o sea, venga, hombre. Pues qué bien. Pues qué bien, ¿no? Qué buena tienda, de verdad, en verdad, ¿eh? En verdad es una tienda que me ha gustado mucho, tío. Vale. Voy poco justo para las borras, ¿eh? Bastante justo. Joder. Venga, jefe. ¡Ah! ¡Lo puedo pasar! Lo he intentado. Yo os prometo que lo he intentado. O sea, he perdido la bomba. Oye, más he perdido en Cuba. Me golpearon. Es jodido, ¿eh? Cuando eso es jodido. Cena. Bueno, más vida, me viene bien. Me pica mi pierna. A ver. Ya está. Ah, el emperador. Uf, está la cosa fea, ¿eh? Está la cosa fea. Vámonos. La escalerilla. ¡Vámonos! Tiene que ser la putísima curse de los pies, que no vale para nada, lo que me cago en todo. Vámonos. No vale para nada lo que me acabo de pillar, pero para nada. No quiero ni regalado. Pero bueno. O sea, me lo he pillado porque digo, es un objeto de Los Ángeles. Igual es bueno. Igual no. O sea, igual no. Hey, fiera, que me das... Bueno. Igual, no. Muy triste. Pero vamos, yo creo que me puedo pasar el Isaac este mes. A buen ritmo me puedo pasar el Isaac, yo creo, ¿eh? O sea, va a ser difícil. Pero vamos, que me lo paso ya. O sea, ya toca. Basta ya. Que ya me da hasta vergüenza ya. Se la pasa hasta mi abuela. Se ha pasado el Isaac desde... ¡No! Pues... hasta aquí la run, amigos. Hasta aquí la run. Hasta aquí la run, ¿eh? Ya puede pasar un putísimo milagro. Que hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué, tío? ¿Por qué siempre que hay las curses estas que me ha tocado dos veces seguidas? No entiendo, tío. Y no tengo nada que me supla el llevar esta mierda. No tengo nada. Joder, hermano. Y me quemo, venga, venga, quémate. Venga, ya está, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, estoy muy enfadado, ¿eh? Ahora mismo. Vale. ¿He ido a la tienda? Sí. ¿A la sala de oro? Sí. Vámonos. Estoy muy tilteado ahora mismo, ¿eh? Yo también tengo un caballo, mira. Joder, no he hecho nada. Estoy... I am so tilted, ¿eh? Ahora mismo. Me cago en... Esto es una pedazo de F. Uf. Chapo stream, ¿eh? O sea, ahora mismo chapo stream, o sea... ¿Qué está pasando? Sí, sí, ya pueden atacar las moscas, que... Ya pueden atacar todo lo que queráis, ¿eh? ¿Qué? Me he dado con la puerta. Me he dado con la puerta, sí. Ya puede ser el mejor ítem del juego, o sea... No es el mejor ítem del juego. Aviso desde ya, ¿eh? Que no es el mejor ítem. Está bien, pero no, no está bien. Está bien, sin más. Pues ya solo queda una cosa. Ya solo queda una cosa. Ir a la Borrus y que sea... Ya está. Intentar pasármela, bueno, como buenamente pueda. Buenamente pueda. Y a ver. What the fuck, CRLX jugador de LOL, ¿eh? Ya ves. Cliff of Balance es una puta mierda. Pero, bazofia. Me lo voy a llevar por llevármelo. Hostia, a ver. Me voy a poner eso ahí. Y en el minuto 19 me voy corriendo. Pero corriendo. A mamá y a intentar matarla y ya está. Si no he encontrado la sala de oro para entonces, pues oye, chico, desearme suerte. Más suerte en la próxima vida. No va muy bien esto, ¿eh? Dos vatos que me dan un poco igual. O sea, me está haciendo el carry, el muñeco ese fantasmal. No lo voy a encontrar, ¿verdad? Voy a tener que ir. Me va a joder, pero... Me preparo. Let's go. Lo bueno que dispara el doble, pero... ¿a qué precio? Necesito algo. Rubber cement, no sé. Tech, algo. Necesito algo. Me he dado. Dios mío, soy buenísimo. Me hago una puta mosca porque... estoy intentando ver a dónde estoy disparando, pero no... Si te pones bien, le das a los dos ojos, cuidado. Me diste. Joder, es buenísima, mamá, ¿Te quieres morir? Vale, ahora... hacemos así. Uf, dámelo, me da igual, lo que sea, lo que tú quieras. Y ya estaría. Vale, joder, y me das ahora... ¿Qué me pillo, tío? Que es menos mierda para hacerme esto. Que es menos puta mierda para hacerme esto. Estoy dudando, pero necesito daño. Necesito atacar. O sea, necesito pegar putiazos a la gente. Porque si no, esto no va a ningún lado. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Ni lo he visto. ¡Venga! Fiesta. No lo he visto. Es que no lo he visto. Joder, tú también sabes disparar en cruz, ¿eh? Como por lo que veo. Se viene la borros. Se viene. No va a ser fácil. Joder, qué asco de borros. Todo por el puto disparo costroso este. Joder. O sea, te dan como drops de sala y tal. No sé, ya me pueden ayudar los drops, también te digo. Ya pueden ser los mayores drops que has visto en tu vida. Venga, bueno, no sé. Me ha dado, pues ok. No es tan difícil, no son tantos bosses. No son tantos bosses. Promesa, Prometido que no son tantos. Me están metiendo las combinaciones más locas que he visto en mi vida. De bosses, o sea... Y encima boss rush de campeones, o sea... GG. O sea, ¿qué está pasando? Venga, déjame para allá, Stop. Mírale, mírale. MVP, Se lo pasa a él. Digo, no, ya verás. En la Borrus me van a dar un ítem. Boh. Boh, vaya ítem me van a dar tú, Verás. Bueno, pues ahí estamos. Un día de estos. Un día de estos, Me la termino. Venga. ¿Y tú qué haces? Pues vale, haces eso. Vale, ok. Ahí vida. Bueno, contarme algo. Okay. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí un rato, Bueno, Carrion Queen, Bueno. ¡Ay, los corazones! ¡Qué chiquiticos! qué majos, ¿eh? Si le atacas a los corazones, se supone que le quitas vida y tal, y explotan. Pero bueno, será si les doy. O sea, será si les doy. Ataca, ataca, ataca. Vamos. Pero no sé, estos corazones pequeños no disparan ni nada, no sé. Qué raro. Bueno, he comido hoy en el Vips. Uf, me he llenado, ¿eh? Te digo. Me he llenado que flipas. Me diste, eres muy bueno, tío. Me diste. Eres buenísimo, joder. Voy a quitar el reloj de la pantalla, me está molestando, en verdad. Lo dejáis un rato sin darme cuenta. Mueres ya. Los objetos de Los Ángeles. Lo más carroñero, cutre que había, sí. Sí. Venga, venga, tira, todo lo tuyo. No se está dando tan mal, ¿eh? Te lo digo yo. No se está dando tan mal. ¿Qué digo, no? Flips. No. Flips, no. Vips. El restaurante Vips. Un clásico restaurante de Madrid, o sea... Me he comido una pasta con su salsita de tomatillo ahí muy rica. Y luego un hamburguesón con su cebolla caramelizada y su quesito fresco y su rúcula. Y un pan muy bueno, la verdad. Y unas patatillas fritas ahí bien caseritas. Y un brownie con helado, con chocolate, con no sé qué. O sea, digo, ¿pero qué pasa aquí? O sea, era muchísimo. Y bebida, bien fresquita. Una Pepsi para rebajarlo todo. Uy, uy. Una buena Pepsi. Y nada, 12 pavos. 12 pavos. Nada, baratísimo. O sea, baratísimo. Perfectamente normal, aceptable. ¿Qué te digo yo? No sé. O sea, si algo vale entre 10 o 15 pavos, a mí ya me parece lo, bueno, pues muy normal. Si vale más, digo, uff, es algo especial. Si vale menos, digo, vale, ofertón, ok. Pero vamos bien. Me ha salido el otro pavo, que es un oscurito ahí, pero... Qué chulo. O sea, está todo chuli. Claro, es mucha mierda en pantalla, tío. ¿Te mueres ya o qué? Es que no le doy a nadie. Fantasma, vea por la gente, anda. De verdad, tío, vea por la gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no lo veía. Es que me acerco a la pantalla porque no veo a los malos. No los veo. Me van a pegar, me van a quitar 20 corazones, pero bueno. Aviso. Esta run no sigue, ¿eh? Esta run no sigue. Me paso esto y empezamos nueva run para ir a por mamá y tal. O sea, me niego. Aparte que ya no puedo, pero me niego. Tienes que hacer malabares para ir a por las mamás y tal, pero oye, ni tan mal. Uff, venga. Ya debe quedar poco, digo yo. Digo yo. No sé ni cuántos quedan, o sea... Esto es un sin vivir. Dios. Buena cámara. La he puesto ya... Bueno, ya la puse la otra vez, pero la he puesto a 50 FPS. Estoy streamando a 60, pero vamos, esos 10 FPS se los inventa de bien el OBS. El OBS, ¡buah! Qué manera de inventárselos. Es increíble. El Hound es buenísimo. Joder. Cómo quita vida el cabrón. Venga, me diste. Eres muy bueno, tío. Eres muy bueno. ¡Ay, Dios! Bueno, bueno, bueno. Vale. Me han hecho un poco la 13-14. La envolvente, podríamos decir. ¿Truco del almendruco? Sí. Es que no puedo acercarme ahí. No puedo. Eso. Joder. Es que cuando dices, nah, ya me quedan pocos. ¿Te acuerdas de que hay 27 enemigos en el Isaac? Te viene a la mente. Mira, me diste. Me cago en... Venga, uno menos. A ver, estoy disparando como mucho... estoy disparando con muchas cosas. Entonces, bueno, en algún momento le doy a alguien. Hijo de perra. Corazón. Corazón. Vale, voy a ir primero a por la mamá de Beast. The Beast. A por el bobo del dogma y luego ya la otra. Sí, creo que me da menos pereza de vista. Han hecho un guillo, pero me da menos pereza. Venga, no me digas que quedan más. Venga, claro que quedan más. ¿Cómo no van a quedar más? ¿Qué es esto? El Enter the Gungeon, así es. Este es gran juego. Me lo podría pasar, también. Venga, 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 más gente. Venga, péguenme más, venga, que más me da ya. De hecho debería pasármelo porque lo tengo pendiente. Es complicado y tal. A lo mejor al 100% no. Aunque me tienta, siempre me tienta los roguelike. Pero una vez de decir, vale, he llegado al final. Pues sí. He matado al pasado y a correr. Porque no te puedes pasar todos los roguelike al 100%. No puedes. O sea, no puedes. Son muy largos. Qué pesados morirse ya. Tío, ¿cuántos hay? Llevo 7 años en la Borrus esta. Llevo las 1000 horas, la llevo a la Borrus esta. Es que no puede ser. Vale, uno menos. Venga, ya está, ya está. Ya está. Ya se ha acabado. Vale, bueno, pues eso. Oh, no puedo salir. Oh, no puedo salir, así que tengo que salir y empezar otra run. Pues no puedo pasarme las marcas. Pero vamos, que no pasa nada. Vámonos. Yo voy a pasar a marca, no Rooms. Me he hecho una foto con un fan. ¿Un fan de...? ¿Un fan de qué? Especifica. Nuestro, tuyo, del Isaac, del Enter the Gungeon. Bueno, esta run va a ser un poco más tranquila, full clear, vamos con calma. Porque ya no hay que correr más, ya hemos hecho ya un poco la penitencia por ahora. Vamos a pasarla bien, en los dos sentidos. En el sentido anglosajón de la palabra, como diría el Dross. Ya hay un puto enemigo al fondo, haciendo el mongolo. ¿Ves? Porque no es... O sea, Dogma me pega mucho. De 5 minutos. Antes, a ver, me ha parado y me ha pedido foto. Dice que tiene canal también. Werly dice que se llama. Sí. Pues nada, desde aquí un saludo para Werly. Espero que te vaya todo bien. Gran contenido. Sigue así. Desde aquí, desde la oficina de 5 minutos sin amigos. Joder, vaya sala, chaval. Vaya sala cutre. O sea, bodega. Tómate los pies. Definitivamente estamos en una bodega, ¿eh? Bueno, he visto que Alex el Capo se ha pasado el Golden Sun 1 y el 2 está con él. Y guay, porque yo el Golden Sun me los he pasado recientemente, de hecho. Me los he pasado de pequeño y ahora. Y siempre me han gustado y los tengo al 100%. Bueno, 100%, sí, no. O sea, es un 100% porque te lo has pasado todo. Pero sí que es verdad que algunas armas, rollo armas de drops relocas de enemigos, pues eso no lo he hecho porque eso es un perezón y ¿para qué? Pero vamos, lo que es la exploración, los Dijin, los mazmorras y todo eso, eso sí, 100%. Pero bien, vamos, o sea, me gusta el Robo Baby, ¿eh? No sé si es mejor que las moscas, yo creo que sí. Tío, siempre estoy petando la máquina de donaciones. Creo que por esta vez no la voy a reventar. Me parece que no es el momento. Creo que le voy a dar monedas incluso, ¿eh? O sea, ahora no, cuando me sobren. Pero vamos, que ya va siendo hora de darle algo. Que tengo 523 y se van a acabar. Con el Tainted Loss se van a terminar las putas monedas. ¿Ves? El Robo Baby es la hostia. Pijama. No voy a ir por las salas especiales porque tampoco creo que haga falta. O sea, es tardar más para nada. Antes iba porque me daba miedito. Y según el personaje, pues sí. Pero con estos personajes fáciles... No. No hace falta. O sea, con, yo qué sé. Con el tonto del Tainted de no sé quién, pues igual sí. Pero con este vato... ¿Para qué? Adicto. No quiero estar adicto. Eso sí, a Satán le siguen dando por culo. O sea, no... Ay, Dios. ¿Tengo una llave? Sí. No me gusta mucho esta sala, ¿eh? ¡Hombre! Medio corazón azul. No, esta sala no, ¿eh? Uff. Esto es una mierda. Perfecto. Lo he pillado. No quería pillarlo. No quería pillarlo. O sea, no me viene mal, ¿eh? Tampoco que me venga mal y ya está, pero es una mierda. Pero bueno. Pero bueno, bien, que no sé qué hora es. No puedo ver la hora bien. Así, 47. Vale, yo creo que me da tiempo. A esta sí seguro, ¿no? Pero a otra, no sé. No creo. Ah, me viene. Fuego. Depende. Depende. Nada, esta rumba para largo, ¿eh? Va para largo esta. Que estoy lleno todavía, ¿eh? En verdad, o sea, uff. Muy rico, pero joder. Y me han puesto un pan. Uf, qué pan. Más bueno. Un pancito ahí. Una baguetina ahí chiquitica. Buah, buenísimo estaba. Mira lo que me gusta a mí. Un buen pan, ¿eh? Vale. Vámonos. Pero claro, tenía hamburguesa ya. Y pan y no sé qué. O sea, ¿qué iba a hacer con él? Poca cosa. Está muy enfadado el monstruo este. Pero bueno. Cuando quieras. Y el miércoles, directito de la cara B. Supongo. No sé, tenemos que ensayar y tal un poco el próximo sketch. Pero vamos, no sé. A ver qué dice el jefe de Produ. Que no soy yo en este caso. Ah, látigo de 9 colas, muy rico. Yo no soy el jefe de Produ en este. Soy un mandado. Así que bien. Que me parece estupendo, o sea. Joder, me tiene que dar. Bobo. Que da igual que se han mandado o no, porque luego al final siempre acabo haciendo 20.000 cosas. No puede ser. No puede ser, ¿eh? Tampoco. Si he comido a las 2 y pico, o sea, tampoco he comido que digas, acabo de venir de comer. No es así. Esta mierda se recargaba. No me acuerdo, creo que sí. Creo que se recargaba sola. No. No. Pues nada. Joder. Pensaba que se recargaba a los 15 segundos. Imagina tener que hacer un trabajo de empresa, ¿eh? Menos mal que la convalidé, porque ya pasé esa penitencia. Y no me han dejado convalidar el inglés. Y estoy muy, muy tilteado con no poder convalidar el inglés. Estoy muy tilteado porque no está muy bien el curso de inglés. Lo vamos a decir de esa manera. O sea, está un poco de aquella manera. Y yo ya sé bastante inglés. Y... ¿qué quieres que te diga, chico? Y podría perfectamente convalidármelo, pero se ha inventado una ley de su padre y de su madre y... no puede ser. Pero bueno, chico, yo qué sé, ¿qué se le va a hacer? Ay, pues no sé si me vale el unicorn este, no sé si me vale. Creo que no. Creo que lo cambiaron, que la inmunidad ya no te valía para dar corazones a según qué personas. O si no, pues igual me lo inventaba, ya está. Pues me lo acabo de inventar, me acabo de hacer un invent bastante poderoso. Yo juraría que sí. Creo que es según qué ítems o algo así. Vale, pues ahora vuelvo a darle más corazones. Total. Hola, amigo. Gracias, amigo. Toma. Range up. Me da a mí que voy a ir ya. No, es que ir a por un ángel así tampoco merece la pena. No merece la pena. Luego voy. Me voy a mejorar un poquito. Y ya está. Pero claro, malgastar el Joker... No, tampoco malgastarlo, pero... Tampoco es eso. Uf, qué rico con Counterfeit Penny. Qué rico. Oye, es que no tengo nada de ataque, macho. Solo 5,19. No tengo nada de ataque. Lo que no tengo es dinero. Como en la vida real, o sea... ¡Buah, qué juego, eh! ¿Cómo... ¡Buah, cómo lo hace, Edmund! ¿Cómo lo hace? Mira, amigo. Te lo guardas. El monstruo Luke ese te lo guardas. Joder, qué puto asco. Nada, no me voy a comprar corazones porque... Tengo 4. No son muchos. Luego, si veo que me destrozan, pues igual sí, pero... No es el caso que me destrocen, ¿eh? No es el caso. Ah, no ha salido el angelote. Pues va a salir, ¿eh? Me parece a mí que va a salir. Me cago en... Ah, no, bueno, no sé. Ahora me va a dar un ángel o un demonio. Depende. 50-50, no sé. Looking cool, Joker. Uf. Qué rico, papá. Qué rico, papá. Qué buena sala, ¿no? Ahora invoco al otro porque no es plan de luchar contra dos. O sea... Perfecto. Perfecto. Vale. Let's go. Ah, joder. Me voy a comprar... no sé, me voy a comprar corazón. Sí, me voy a comprar corazón, sí, pues parezco tonto. De verdad que parezco tontito, o sea. Yo te lo prometo, ¿eh? No entiendo cómo dos fueguitos que había en la sala me ha quitado 27 corazones. No lo entiendo. No entiendo. No sé. No sé yo. una vergüenza. No, la tienda estaba por aquí. Bueno, tengo que negociar todavía el segundo vídeo de enero. Segundo vídeo de enero. Cuidado, ¿eh? Que mañana es 10 y sale videíto. Increíble. Joder. Para llorar, ¿eh? Para echarse a llorar. Sale videíto, amigos. Cuevas inundadas. Cool. Ah, no, este no tengo que dejarme un... O sea, puedo dejarme un trinket y me dan una vida extra. O no. Me parece que lo voy a... Mejor lo hago, ¿eh? Mejor lo hago. Si veo otro trinket, lo hago. No estamos... No está la cosa para tonterías, ¿eh? Si me estoy muriendo IRL... Joder, queda bastante de este jueguillo, ¿eh? Es que lo empecé de nuevo, es que yo también. Lo empecé de putísimo nuevo y he hecho todo. O sea, joder. Joder. Ya me vale a mí también. Que luego me quedarán logros súper ridículos como el de Meat Boy y todo eso, que será como, basta ya. Pero bueno, se harán, se harán. Lo importante ahora es hacerse las marcas, que es lo fácil, lo que se ve. Más alcance. Perfecto. Y luego ya veremos. Después ya se verá. Yo qué sé. Algunos logros que ni me acuerdo ahora mismo cuáles serán. Pues eso. Hostia, como el de las camas, tú. De las putísimas camas. Que me lo hice al final. Fue hecho. ¿Podéis no? ¿Podéis no, por favor? Aquí como muchos enemigos. Joder, he salido tú. Ah, y los pichos siguen, claro, cómo no. El carruaje. Mira, mira, mira tú que bien, ¿eh? El carruaje este, lo bien que va a venir. ¡Hala! Hay moneda. Toma. Ah, tú vas a morir y tú también, porque es que me dais mucha pereza. Store Credit. Me dais muchísima pereza. No me apetece daros nada. Pues no os doy nada, o sea. Luego me pillo el Store Credit ese. Cuando encuentre la tienda y entre. A ver si va a ser una tienda de esas de mierda. Que hay un enemigo. Un grip. Y toro. Que no lo ha sido, pero hay una pedazo de basura. Que no quiero. Que aún así me voy a comprar el saco. Voy a comprar el saco. Saco, héroe de League of Legends. Igual sé bastante de League of Legends, ¿no? Igual, ¿te imaginas? No, no sé mucho, la verdad. Crédito de tienda, sí. Joder, está contento Isaac. Pues te vienes y haces así y es gratis. El emperador. Bueno. Me gusta más el emperador invertido, ¿eh? y a la plancha. El empleador invertido mola más, que te da un ítem gratis. Para ti. Vale, vámonos. Venga, buena esa. Sí, sí, congélate, congélate. Dineros. Pff, dineros, quiero dineros. No, prefiero ataque. Bueno, pues ya estaría, ¿eh? Ya estaría la run. Ya estaría, ya está, bueno, pues ya está. Ya está, bueno. Pues hemos ganado, amigos, ¿cierto? Así de fácil. Balas teledirigidas. Bueno, pues ya está. Ahora solo queda ver lo bobo que soy. Si me mato o no me mato. Y ya estaría. Las moscas no van teledirigidas, ¿no? Sí. No, no creo. Dos cofres de piedra, para ti. Y encima, petrifica las balas también. Pues oye, chicos, ni tan mal. Vamos a pillar más moscas. No he encontrado más trinkets. Sí, el Store Crate era un trinket, pero... no sé. Quiero un trinket. A ver, no me hace falta ya la vida extra. O sea, ¿para qué? Lo que me acaba de tocar, ¿para qué? Corazón, que me sirve. Me sirve. ¿Le quieres dar, por favor? Vale. Vengan, vengan, vengan todos. Se van a reír. ¿Esto es Blinger Bean? ¿Frijol persistente? Sí. No está mal. Oh, no. El sol. Bueno. Sí, ya está. Ya no necesito hacer trucos ni nada. O sea, me puedo ir y que no me den más, pero me puedo ir y... Y que no me den más, pero... Pero ya me puedo ir. Es 25. Esta no es la última tienda. No. Me voy a guardar para la última tienda porque aún así... Voy a dejar el sol aquí. Así no. Venga, amigo. Venga, buena suerte, ¿eh? Comida de perro. Bueno, está bien. Y voy a hacer el gato truco de los cofres de piedra que había antes. Que está esto aquí. Que lo voy a romper porque, total, ¿por qué no? Qué bonita canción. Déjeme pasar, gracias. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Adiós. Quiero saber qué era esa carta. La bola esta tampoco. Sin más. No es por aquí. Sin más. Ermitaño. Me llevo el sol, yo creo, ¿eh? ¿Me llevo el sol? Sí, me llevo el sol, sí. Hop. Let's go. Vale, a por la... Ay, Dios, no, me jodas. ¿Quita la maldición de perdido esto? No la quita. Joder. Quita la maldición de la oscuridad. Pero no la he perdido. Pesadilla, loco. Una llave, un corazón azul. No es tan excitante por una llave. Bomba por bomba. Sí, no, pero es que luego vuelo y... Que se quede ahí. Sala. Ahora cuidado. Necesito la carta. Ojo, cuidado. Ah, me dieron. Toma. Ah, ya puedo subir a... cosas. Pues subo. Puedo subir antes que se me olvide. Cuidado con la carta que está en una calavera. No, no está de aguanta. Que luego se me va a pasar y voy a hacer el mongolo. Vale. ¿Ves? Pero no sabes que te va a tocar la llave de oro. No lo sabes. No lo puedes esperar. No es algo que digas, vale, pues espero a que me salga la llave de oro. No. O sea, puedes esperar cosas de esperar a que pasen cosas buenas si vas sobrado. Si no, no esperes a nada, o sea. Pilla. Ahora mismo voy sobrado. Sí. Con un ítem, ya está. Con un ítem. Uff, como me gusta esto, ¿eh? Qué riquiño. Vale. Dead Eye con lágrimas teledirigidas. O sea, estamos locos. ¿Ves? Aquí sí. ¿Más vida y otro trinket? No. No, gracias. Otra mosca de estas que no vale para nada. No sé, lo he cogido sin pensar. No tenía que haber cogido más vida y tal, pero bueno, mira, ya me sé. Me gusta ir 6 y 6. Balanceado. El emperador, y esto es fuerza. Oh, fuck. No es la tienda que yo estaba buscando, ¿eh? El emperador y fuerza. No me, ¿eh? Qué rico. Mercado negro. Se viene. Se viene. Qué pepillo. Son un poco puta mierda, es verdad, ¿eh? Ah, no me llama mucho la atención a mí esto. El smelter... Para tener más monedas. Es que no me sirve para nada eso. Y el Dreamcatcher que no vale ni para tomar por culo. Nada. Que me llevo 20.000 chavales de estos. A ver, ya tengo muy pocos corazones. Igual ya no más, ¿eh? O sea, tengo el escudo, yo creo que ya, ¿eh? Ha estado bien. Ay, no, me van a quitar el corazón sí o sí porque me quita un corazón a la salida. Pero, pues mira, yo qué sé. Ahora, pues sois dos, ¿no? Mira, mira qué majos. Mira qué majos son. Pues ya está. Burnt Penny. Me da igual. Es que el Smelter, oh, qué bien, ¿no? Para una mierda de monedas. Ah, el Burn Penny lo puedo subir. Pero es que, claro, será si encuentro la... la esa. Bueno, vamos a buscarla y ya está. La sala de oro que creo que ni he ido, o sea... ¿He ido ahora? Sí, era de Dai, ¿verdad? Sí. Vale, espérate. No, en verdad... ¿Quiero más monedas o quiero ya más...? Nada, pueden salir Vegas todavía más. Las bombas me dan igual, sinceramente. Lo que no he encontrado ha sido la calavera. ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Pasito! Ya come los trinques, que le den por culo los trinques. ¿Cuánto tiempo? Amigo mío, feliz año nuevo. Qué bonito que estés aquí. ¿Cómo te va en este 2023, eh? Ahí es nada, se dice rápido, ¿eh? 2023, se dice rápido. Estaba de vacaciones. Hombre, pues como mucha gente. Gracias al Señor, como mucha gente. Joder. ¡Oh! Planetarium. Pero bueno. Ay, joder. Pero bueno. Este regalito del señor, el bufón. Ahí está. No me acuerdo que era esto, Sol. Victoria Radiante. Esto es que no me vale mucho, ¿verdad? Bueno, yo qué sé. Sala de oro estaba por aquí. Sí. Esto que no me vale a mí... Bueno. Dame esto. Pero bueno, vale, yo qué sé, me lo han dado, pues me lo llevo. Es que no me sé los signos del zodiaco, ni los reales tampoco. No me los sé. Y en general creo que todos son una mierda. Pero antes que una mosca, pues me pillo un signo, pero en verdad no valió para nada. Dame esto. Bueno, pues ya estaría, ¿eh? En los bosses finales ya estaría. Me van a quitar la Polaroid, así que me da igual. Let's go. Let's go to the mall. Vámonos. Ni me acuerdo, hace que no vengo. Rotísimo, ya ves. Y solo tengo lágrimas congelantes, esas, y teledirigidas, y ya está. Bueno, a ver. Sacred Heart, no es... No es Spoonbender, pero... Uf, durísimo. Puedo... pulsar el botón, que me hacía ilusión. Bueno, pues ya está. Y bueno, y los dos chavales esos. A ver, sí, sí, sí. ¿Para qué no me voy a engañar? Me da un poco... No sé, me da un poco de pereza esto. Pero así vale. Sí. Studfinder. Te lo quedas. Que luego no son tan buenos, ¿eh? En la batalla contra los jinetes no vale ni para tomar por culo estos, pero bueno. Creo que a la bestia le quitan. Creo que sí. No lo sé. Me cago en... ¡70 monedas! La cara... La caja de amigos, bueno. Joder, contesta, madre mía, guau. Es profesional. O sea, ¿cómo lo hace? Contestando correos, pim pam. ¿Cómo lo hace? Nadie lo sabe. ¿Los enamorados? ¡Ah! Este no lo debo tirar aquí. Lo debo tirar en una sala especial. Joder, pues ha servido de muchísimo. Lo debo tirar en una sala especial. ¿Qué sala debería tirarlo? cualquiera, sin más, me da igual, o sea, honestamente. Llegados a este punto, me da un poco lo mismo. Una sala de dado. No, no, creo que la sala de dado no tiene nada súper particular. Ah, es Forget Me Now. Ojo, ¿eh? Sí, ¿no? La sala 5, eso es lo que significa. Lo que es, porque si no es eso, se va a venir una run complicada. Pero... Cool, cool, cool. Buena esa. Los enamorados. Estoy por tirarlo aquí. O sea, me está dando ya pereza buscarme una sala buena para tirar esto. Con la caja. Con la caja de amigos me duplico a los tontos estos, ¿no? O sea, ya estaría. Joder, Isaac, de verdad. Me mola el puzzle, pero me da pereza. Venga, cuidado. ¿El libro o la opción misteriosa? ¿Sabes qué? Ninguno. Ninguno. Oye, oye, oye. Basta ya, ¿no? Vosotros... Oye, oye, oye. Vale, ahora lo que debería hacer es no pillarme la verga esa. Que tiro a los enamorados aquí mismo, que me da igual. Que tira, pum, mira, estoy muy enamorado. Uf. Bueno, esta estaba bien, creo. La moscabot esta. Es que se me da un infarto. Y ya está. Y la carta, pues te la puedes quedar, honestamente. Ay, me debería comprar una batería y quedarme con eso. Hacer así. Quedarme con eso. ¿Y las moscas me las duplica? No sé. Supongo que sí, debería. Espero que sea Forget Me Now, pues si no la voy a liar. Y no sé qué efectos... O sea, ¿está bien que lo haga? Nah, yo me la juego, tío. Ah, sí, perfecto. Pues más cheto. Más cheto. Pues ya está. Run innecesariamente larga. Innecesariamente, pero completamente. Pero... Yo qué sé, tío. Estupendo. Ah, este es el puzzle ese. No, 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 no. Ah. Está guapo esto de los puzzles, ¿eh? Tiene su gracia. Joder, sí, guau. Joder, menos mal, ¿eh? Uf. Joder, bueno. Qué gracia, ¿eh? Lo de los puzzles, Dios mío. Buah, nunca más. Pero nunca más, ¿eh? De verdad. No sé por qué no me callo y ya está, tío. El juicio, como este. Me he reído bastante. Pan. Pues vale. Pues pan. Uy, ¿quién viene por ahí? No, mis amigos. Pensaba que eran malos, tú. Yo, ¿cómo? Birthright. No sé qué hace, pero vamos, tormento. Más deja igual. El sol. Pues el sol, tío. Yo que sé, tíralo. Da igual. La pata de mono que no me... Multiplicador de bombas. Vale, el mago. Vale, ok. Joder, qué largo es esto, tú. Puf, venga, nada, vamos. Me largo un día sin pan, macho. Es que la... no me va a valer para nada eso. Aviso. No me va a valer para nada la cosa esa. Que tira el suelo, lo deja como de... con chorrito. No me va a valer para nada el boss final. Pues para qué lo quiero. Empezamos, tío. Así que eres muy fuerte. O sea, eres... wow. Joder. Date un premio, Timis. Bueno, me ha cambiado la sala. Ahí está. Digo, me ha cambiado la sala. No, ¿eh? Es que silla tan cómoda, de verdad. Me molesta que me falte un corazón, pero bueno, se va a hacer. Yo creo que en cuanto acabe esta run, que todavía no ha acabado, o sea, no queda mucho, pero todavía no ha acabado. Yo creo que ya. Se van a hacer las 8. Todavía no hemos acabado aquí. Que no es que me vayan a matar, vamos, me matan y me mato yo, pero... vale, ahora sí, 100% me puedo ir. 100% hago así. Hago la nota de papá, que está, se fue. Papá se fue a buscar pilas. Joder. No me acordaba lo sad que era esto, ¿eh? La fe de Maggie. Pero no. No debería. Sería más vida roja, pero no. Es re triste la conversación esta, porque aparte que es muy triste, es lo último que recuerda a Isaac antes de morirse. ¿Qué pasa, Edmund? ¿Quién te ha hecho daño? Aparte de tus padres y tu familia ultracatólica. ¿Sabes? Aparte. ¿Qué hago? ¿Me pillo esto o qué? A ver, dámelo, tío. El mago ese, pues vale, pues ok. Se hace como una especie de escudo, una movida así y ya estaría. Un rato, 20 segundos o algo así. Uf, qué rico el Snailess, pero... a Galaz, venga, como este. Joder, este juego es muy sadge, ¿verdad? Es muy sadge. Te paras a pensar ahí. Vámonos. No. No, hombre, no. Que no se vaya, hombre, el papá de Isaac. Me encanta que... ay, antiguamente había teorías de como que... no, Isaac no está muerto del todo, no sé qué. Porque puede ser... está el certificado de muerte como ítem ahora. El certificado de función. Que como, vale, pues ya está. Está más don el niño. Se hacen rápido las salas cuando vas overpower. Pero bueno, no exactamente, o sea, cuando ganas a la bestia y tal, como que Isaac recuerda que su papá le cuenta un cuento, o sea que técnicamente ese sería justo el último recuerdo que tiene. O sea que como que se muere... joder, se muere feliz. Casi. Si acabas por esta ruta, claro. Sí, pero bueno, es la ruta final, es el final. Uf, uf, qué pereza. Uf, qué pesadilla esa la tú. Así que bueno, bien, ¿no? Bien por él. He perdido algunos corazones en esta subida. Bueno, bueno, bueno. Esta es insana, ¿eh? Se la ha dicho, se la ha explicado. Está insana completamente. Joder, los super enemigos estos son muy pesados. Vaya, me he quitado vida. Oh, corazón de oro. No vale para nada más que para que te den dineros. Tú, oh madre mía, un corazón, menos mal. No, padre. Ah, perthro. Da pena no llevarse un perthro, ¿no? Pero... Sótano 2. Vaya, moneda de la suerte. Joder, pues qué suerte. Cómo ha carreado el bebé de los láseres. Cómo ha carreado. Me cago en la leche. Vaya MVP. Menos suerte. Uf. Joder. Que no me echo para adelante, que luego me duelen los hombros, coño. Estas salas, cuidado, que alguna partida ha llegado aquí un poco diciendo ya está bien de salas. Alguna partida muy, muy mala. He llegado aquí que ya no estaba tan feliz como ahora. ¡Ey, toro! A ver, necesitaría recuperar los corazones que he perdido, pero... El Vegar este de las moscas te da algo si le das mucho dinero. Bueno, moscas, arañas, no sé. Este es nuevo, este le desbloqueé hace poco. Hombre, algo te tiene que dar, siempre te dan algo. A mí me da igual estar aquí un rato. Chicos, las 7:30, ¿ves? Si es que no da para más esto. Cuando quieras. Venga. Cuando tú quieras, ¿eh? Dámelo. Yo lo voy a joder, pero dámelo. Un jolujar de estos. Pues dámelo, tío. Dámelo. ¿Qué mosca? Ya no me caben más moscas, pero tú dame todo lo que tú quieras. Me voy a dejar todo el dinero aquí. Lo estoy viendo. Pues pilla el dinero más rápido, porfa. Estoy intentando no mover mucho. Te da cada 3 monedas exactamente. ¡Oh! Lo sabía. Worth it, bastante worth it, Pues tengo mucho ataque. Tengo bastante ataque. Entonces me viene perfecto. No, papá de Isaac, no te vayas. So sad, so sad. Y la primera vez cuando te lo pasas O sea, y yo que soy medio bueno. Medio bueno. O sea, que te lo pasas y dices... Hostia, ha sido durísimo pasarse esto. Porque es muy jodido el combate. El combate final es súper jodido. Y te lo pasas y dices... ¡Buah! Y te cuenta la historia súper sadge. Que ya me atacó al Kokoro, sí. Ya hace mucho de eso. Pero madre mía. Mira, otro Vegar. Este me va a dar vida o alguna tontería así, pero bueno, yo qué sé, tío. Toma mi dinero. Que igual no me da nada porque no tengo dinero suficiente. Tengo uno de suerte. Venga. ¿Ves? Vida. Teniendo en cuenta que me falta vida... Vale. Y poco más, o sea, ya estamos llegando al final de esta run. Bastante cheto, la verdad. Me muero. Son durísimos los enemigos estos. No me están haciendo nada. Ah, es por aquí, ¿no? Sí. ¡Let's go! Ah. Gusta. Gusta subir aquí, ¿eh? Gusta, suele gustar. ¿Puedo dormir? No, no puedo dormir porque tengo la vida y el ítem al tope. Joder, y el salón de Isaac. Oh, es que esa es mi casa, ¿eh? Es mi casa. Niño interior, que es una vida extra. Esto es una mierda. La verdad. No voy a usar la caja para el bobo este. Joder. Ya no me acordaba, tío. El miedo que da. Ya está. This is it. Qué bonito. Me mola mazo el diseño del dogma este. Me mola... ¡Hostia! La que está pillando, tú. ¿Qué le están haciendo al pobre? ¿Qué le estáis haciendo? Joder. Bueno, pues ya estaría, ¿eh? Vale, vale, ok. Vamos a ver la escena. Hace mucho que no la veo. Y está guapa, ¿verdad? Me gustó bastante todas las cinemáticas estas. La cruz esta con el dogma lo tengo de fondo de pantalla del móvil de bloqueo. Desde... Uf. Y me mola. Me mola, sí. Así es. ¿Se ve más saturado en el directo que en mi ordenador? ¿O es el móvil? Sí, esto tiene sonido y tal, pero no está... Está quitado. No se oye. No son efectos, es una pista. Entonces, si quitas la música no se oye. Y es más raro. Pero bueno. No quería hacer eso, pero bueno, da igual. ¡Hala! ¿Ves? Es que no hacen nada. Están en la puta lava, tío. Ay, de verdad. Vaya bobos. Míralos ahí nadando. A ver. El combate está bastante guapo ya de por sí. ¿Quién queréis que os diga? Y es más difícil que esto, ¿eh? Pero hoy no. Hoy no. También tenía una bandaja, ¿eh? Pues ni me da ni cuenta, o sea... Disparo y es a lo que Dios quiera. Tan cargas y todo, o sea, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza lo que estamos viendo. Más bichos. Bueno, se han caído, pero algo harán. Creo que ahora cuando se empieza a mover le dan. Depende. Bueno, pues igual. Las moscas tampoco le van a dar. Perfecto. Bueno, tampoco tendría que hacer falta, ¿eh? Loco, no puedo venir así con Tainted Loss, ¿o qué? Me cago en... Y de repente se abrió una grieta en el cielo. Oh, y ya está. Y un haz de luz bajó hasta la tierra, destrozando a la madre de las rameras en pedazos e hirviendo el lago de sangre. Mientras la bestia ascendía hacia el lago de fuego, Isaac ascendía hacia la grieta en el cielo. Creo que la última vez que me lo pase... activar el sonido. Y vi a su padre abandonarlos sin decir un adiós. Qué, oh, qué feo. Y vi a su madre durmiendo y a su padre tomando dinero de su bolso. Joder, macho. Y escuchó las peleas nocturnas que tenían y que lo mantenían despierto. Sintió la culpa por lo que crecía... Bueno, sintió el dolor en el estómago por esas noches sin dormir. Qué triste, Isaac, de verdad. Y vio a su sombra en el armario esperando por él. Mientras subía, sintió caer sus miedos de su cuerpo. Su vergüenza, su preocupación salían de su ser. Qué salvaje, ¿eh? Siendo cada vez más liviano, su ascenso se hacía más rápido. Y vio a su verdadero compañero, vivo y en buen estado, el Guppy. Y vio a sus padres juntos otra vez, dándose un abrazo. Sintió a su madre besar su frente luego de que dijera sus oraciones. Sintió el alivio de saber que alguien estaba cuidando de él. Vio su propio nacimiento y los rostros de sus padres llenos de felicidad y optimismo. Y luego no vio nada, porque se murió. ¿Seguro que quieres terminar así la historia, Isaac? Tú eres el que la escribe, no necesita terminar de este modo. Bien, ¿qué tal si la contamos de otro modo? Tal vez un final feliz. De acuerdo, papá, joder. Bueno, ¿ya tienes sueño? Qué triste. Sí, dice Isaac chiquitico. Bien, entonces, Isaac y sus padres vivían en una pequeña casa en la cima de una colina. Joder, qué finalón, ¿eh? Con 3 dibujos, qué finalón. Ya lo dije en su tiempo, que me parecía de 10. Cámara de ecos. Este objeto es como muy bueno, pero... Bueno, es una carta, creo. Pero muy bueno, como muy difícil de usar. Y lo han nerfeado, y lo han tocado, y muchas cosas. Son menos 20 solo. Puedo intentar algo. Me cago en la leche. ¿Nos ha pasado el codicioso Caín? Es que con Caín me da mucha pereza, tío. Y Jacob tampoco. O sea, vamos a darle. Es que con Caín me mola mucho el concepto, pero... Lo de craftearte todos los ítems. Pues oye, pues como... Perfecto, empezaba bien. Buenísima, coño, buenísima. Vale, sé que se viene, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Se viene, se vino. Definitivamente fue venido. O sea, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. O sea, es difícil, pero no es tan difícil. La han cambiado mucho, ¿eh? De hecho. No le puedes matar ya, ¿no? Porque no le estoy dando, o sea... Y ya no te embiste tantísimo, que antes te embestía cada 2 microsegundos, te estaba embistiendo, o sea... Y si hago así... Ah, pringao. Venga. No, vaya. No me has pillado. No me has pillado tú, me has pillado tu amigo. Cachis. Pero si lo usas muy bien, como que siempre ataca bien a los enemigos, con el ánima sola, esa, bla, 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 bla. Está bien, no sé. Sin más, está ahí. Molesta bastante. Que claro, en este modo, bueno, en este modo y en general, si siempre le estás dando a él, lo matas. Con la tontería lo matas. No quería hacer eso, tío. Casi. Tío, las putas bombas, ¿eh? O es muy lento el tonto este, o yo no sé. No me des... Voy a curar. No mucho. No, 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 no. No quería, joder. Soy tonto, tío. Vamos, pero ya veo que quita bastante a los enemigos, o sea... Si te da... O sea, si te da una sola vez, ¿te convierten de los? No, ¿no? ¿O sí? O sea, ¿una sola vez? Bastante duro eso, ¿eh? Chico. Chico, de verdad, ¿eh? ¿Qué está pasando en esta runsita? Hala. Ya te hay un rato, anda. Me está molestando. A ver, me voy a curar. Uf, no sé. Minimush, ¿me daba vida? No, ¿verdad? No, ¿para qué? Pero voy más rápido. Lágrimas doradas. Ojo de codicia. Esto me da dineros. O al revés, o me los quitaba. No lo sé, tío. No me acuerdo. O sea, no va muy bien la run, ¿eh? O sea, creo que me los quitaba. Y si no, pues no me los quita. Joder, buenísima. Más rango. O sea, tengo que hacerlo bien al principio. Tengo poco tiempo para estar haciendo el bobo. Pues quítame más tiempo, chico. Tengo poco tiempo para estar haciendo el bobo, ¿eh? Uf, vida por 7, tú. Vale. Y el anillo ese también está bien. Ahí viene. O sea... No sé, igual si te toca... no lo quiero saber, ¿eh? Tampoco. No me apetece convertirme en The Lost. Joder, mira que había gente, me tenía que dar el héroe dos veces. El champion o como se llame. Mover, bomba, arrepiéntete. Déjame un segundito en paz, chicos, de verdad. Lo bueno que aquí lo puedes parar mucho. O sea, se puede estar quieto bastante. Uf. Dura esa, ¿eh? Pero bueno, vida por 7. El objetivo está ahí. Vida por 7. Para. Para, niño. Para. ¿Puedo parar más? Vale. Vida por 7. Corre. Corre. Vale. Perfecto. Más vida. Aunque no sé si la vida me va a ayudar en algo. Contra el mongolo este, pero... Más vida. Para. Para un segundito, anda. Que me tiene en negro ya. O sea, llevo 5 minutos con él. Ya está. Está el personaje bien, tal. Mola la gimmick. Y eso que la han retocado, chaval. Porque antes era una vergüenza. Antes era una putísima vergüenza lo de este hombre. Oye, ¿y el boss? O sea, ¿no ha salido boss? Sí, no sé. Vale. Joder, es que vida y fuerza. Cuidado, ¿eh? Y una syringe de estas. A ver, es que por 7, algo que me gusta, prefiero que algo que no sé qué es. estaría mal una bombita. Para, niño, para un momento. Que luego la anima sola este te vale para encadenar enemigos. Lo que no sé si te sale solo, sin más, te sale una sala de oro o algo así. Para. Frénese. Bastante... Uff, tío, me va a dar... No, no, no. Bastante bueno el negocio de parar a los enemigos. Cuidado, eh. O sea, puedo hacer así, ¿ves? Y los paro. Perfecto. A ver qué hay en la tienda. Algo útil. No, perfecto. Vámonos. Ya va a salir, ¿no? Uy, ya va a llorar, ¿eh? Ah, no es tan difícil. No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Sale, lo primero que hago es pararle. Lo primerísimo, o sea. Ni media palabra. Venga, bro, tranquilízate. Esto con la batería tiene que estar rotísimo. O sea, pararle todo el puto rato. Madre mía. Madre mía. Es que liso. O sea... Una putísima skill isu. De manual. Vale, ¿ves? Ahora sí estoy jugando bien. No puedo... no puedo paralizarlo. Joder. Joder no poder pararlo, ¿eh? Joder, joder. ¿Qué había? Ah, vale. No había bombas, ¿verdad? No. Uf, bueno, pues está bien. Chico, basta ya. Ya te he oído, ya, coño, ya. Ya está bien, hombre. Vale. Hostia, que me da. Así, ¿eh? Así. Está cerca, ¿eh? Darme. Ay, que no. Que no. Hostia, está cerca. O sea, prefiero que me dé un enemigo antes que él. Tremenda la skill isu, amigo. Tremenda. O sea, sálvate de esta. No es lo mejor del mundo, pero me vale. Ay, el trinket de en verdad debería llevármelo. Es muy bueno ese trinket. Frena. Para este modo y con la vida que tengo es muy buen trinket. Bueno, a ver. A ver. Venga, empieza uno y viene el otro. Venga, más gente. Ay, no me venga. Oh, no me... Bueno, ya he entendido cómo funciona. Ya he entendido. Bueno, suficiente. Son el 51. Sí. Me he fijado. Vale, ahora... Yo voy a dejar... No voy a tocar el Isaac ahora, ¿eh? Quédate encendido. Me da igual. Me da lo mismo. Si se va el directo, pido perdón. Si no, no pido perdón. Nos ha ido. Pues ya está. Ya lo he entendido, ¿eh? Ya lo he entendido. Sí, ya veo que si te toca una sola vez, cagaste. Joder. Un poco inútil, o sea... Ya no lo pueden matar. No sé. Uy, esta canción. Voy a la Isaac Wiki, honestamente. ¿Dónde estudias tú? Yo en la Isaac Wiki. ¿Es esta? ¿Es esta? No es esta. ¿Es esta? Sí, bueno, sí. No me ha cambiado mucho. Personajes. Voy a leer porque es un poco... cualquier cosa. Jacob y Esau. Sí, puedo ver a los tainteados, por favor. O no quieres que lo vea. ¿Dónde están los taintes, coño? ¿Están en otra tabla o qué? Que me los enseñes, tainte. Jacob, aquí está. A ver, porque la han cambiado mucho. O sea, salió, no lo jugué demasiado. No estoy viendo porque no he programado esa escena. Pero bueno, no pasa nada, sí, es una tontería. Bla, 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 anima sola, bla, bla, bla. Ah, si tienes un Eternal Heart, te vale, como... Oye. Y este se muere, ya no se muere, ¿no? Ahí está. Impervious tu damage y no puede ser eliminado. Pero puede destruir proyectiles enemigos. Muy bien, muy buen cambio. Muy, muy, muy buen cambio, la verdad. Sí, poco más. Tampoco... No, con Holy Mantle la primera vez que te da, no te da. Con Nahuel Leaf tampoco te hace nada. Vale. No, sí, joder. Chico. Tampoco me hace falta que me cuentes tu vida. Dark Esau splits in two con B-Ride. ¿Cómo? Tienes dos, ánima sola es mejor, pero tienes dos. Chicos, oye, no sé. No, porque en verdad solo te puede tocar cargando, ¿verdad? No sé. No sé yo si es un buen trato ese, ¿eh? O sea... Está ahí, es un trato, dejémoslo ahí. Pero bueno... Oye, que todavía queda Isaac. Los personajes estos sencillos que quedan, pues sin más. La gracia, de todas maneras, yo la sigo viendo en el tainteado los ticus. Y por debajo de esa gracia hay algo de gracia con el moneditas. El moneditas tiene algo de gracia. Y la niña, la Maggie tainteada, que solo podía tener hasta no sé cuántos corazones, pues se la van bajando todo el rato. También puede tener algo de gracia, pero sin más. No sé, depende. O sea, si el combate es muy largo y me quedo sin vida porque se va sola, pues sí. Pero bueno, se puede hacer mediante un pequeño estudio de los ítems, y si no, pues se rompe el juego y ya está. Que para eso está ahí, para eso está, la opción está ahí. Aunque no sé si la han vuelto a balancear o desbalancear o qué, o sea, porque cuando cambiamos a este increíble DLC, adiós romper el juego, o sea, sí pudiendo, pero mucho más difícil. Y luego creo que le han dado alguna pincelada de... Bueno, te vamos a dejar. Pero bueno, bien. Uf, lunes, martes, mañana, en principio vuelvo, sin más ni más. Que es lo que hay, es lo que hay que hacer, hay que volver. Es lo que hay que hacer. El miércoles no. Miércoles ningún miércoles, porque tengo 5 minutos sin amigos. El jueves en principio también puedo venir. Sí. Importante que haga las cosas que tengo que hacer de la escuelita a tiempo, para luego no decir, oh vaya, no puedo hacer directo. Porque las cosas de, yo qué sé, mis vídeos de YouTube y eso, da igual. No me obliga a nadie, ¿no? Yo debería obligarme bastante. Pero bien, nada más. Son menos 2 minutos. Yo siempre, como un clavo, lo quito a las 8. Ni antes ni después. No voy a hacer raid ahora mismo porque me da un poco de pereza, honestamente. Sé que hacía mucha raid y tal, ¿no? Al acabar el directo. Ahora me da pereza. La semana que viene. Cuando me acostumbre otra vez. Y poco más. Mañana no tengo clase, creo. A primera hora seguro que no, pero a las 5 siguientes horas, porque son todas la misma asignatura, se supone que el profesor no está. Se supone. Así que en principio no hay clase. Bien, me gusta. Aprovecho y hago otras cosas. Bueno, otras cosas. Ah, pero guay. Y bien, y todo bien. Y a ver si me paso esto ya porque... Madre mía. Me lo tenía que haber pasado de golpe. Porque si no, me siento más débil ahora. Me siento peor jugador de The Binding of Isaac. Y eso no puede ser porque está complicada la cosa, ¿eh? O sea, se ve durillo. Se ve duro. Y no me acuerdo de todo lo que quisiera acordarme para amasar el juego y destruirlo a mi favor. Pero bueno. Pues nada más. Gracias a todos los que habéis venido. Y a los que no han venido, no les damos las gracias. Y no muráis. Que creo que no lo dije el otro... No, si no se podía. Estaba roto esto. Ahora sí voy a probar a quitar el Isaac a ver si explota esto. Y si pasa algo, oye... Ah, no, está bien. Ey, solo se han perdido 99 fotogramas. Oye, récord. No muráis, ala.